Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su plataforma Tribuna TV. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro querido compañero Ramón Arnardo Pimentel. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todo el público que nos sigue cada sábado aquí en Tribuna TV. Como siempre, una semana cargada de muchas noticias y acontecimientos que hablaremos en la noche de hoy. Así es, querido Ramón, amables televidentes. Queremos empezar con el ambiente político que esta semana, señores, estuvo ardiendo con las declaraciones en una entrevista de un canal hermano del ministro de Medio Ambiente, Sejara Hatton. Toda la familia, PRMista, funcionarios, el, el periodista, querido amigo Guillermo Gómez, salió a atacar a Sejara Hatton, que él no es PRMista, que él no se la jugó, que... Hizo unas afirmaciones que lo acusa a él de tener una nómina de más de un millón de pesos en medio ambiente. ¿Qué nosotros entendemos, señores? La familia perremeísta tiene que actuar con prudencia. ¿Ustedes creen, ustedes que son discípulos de José Francisco Peña Gómez, que deben de ver más allá de la curva? A ustedes se le olvida que ustedes ganaron por muchos factores que no solo fue por el PRM. Ustedes creen que es prudente en plena campaña política, porque ya señores, estamos a ley de un año para las elecciones, estamos en campaña política. Señores, era prudente salir un Alfredo Pacheco, dirigentes, figuras, a atacar a un ministro del gobierno de Luis Abinader. No era prudente. Muchas veces los políticos tienen que aprender a callarse, porque ahora, señores, si ese señor le renuncia a Luis Rodolfo Abinader Corona, le hace más daño a su gobierno que ese populismo que se ha creado toda esta semana de parte de muchos dirigentes y con todo el respeto y el cariño que le tenemos a don Guillermo, que conocimos a don Guillermo de hace años. Señores, cuando Guillermo Gómez, él alegaba en su medio que era perseguido políticamente por el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros en ese momento tenían una función de ser asistente del doctor Carlos Balcácer. ¿Qué pasó en esa época? Que gracias a un principio constitucional, ne veniciniden, no viciniden. Nadie puede ser jugado dos veces por la misma causa. En ese entonces, Miriam Germán, que hoy es Procuradora General de la República, favoreció a don Guillermo Gómez y le fueron devueltos más de 10 millones de dólares. En esa época, señores, aquí tenemos que ser justos. Uno puede tener un amigo. Pero al amigo hay que decirle la verdad. Esta semana, Ramón, ¿tú sabes la gente que me llamó Giovanni? ¿Qué tú crees eso de medio ambiente? El PRM está cometiendo un error con esa actuación. ¿Y qué dije? A esos amigos PRMistas que me llamaron, sí, está cometiendo un error con el manejo que le está dando ese tema. No, realmente este caso del ministro de Medio Ambiente eh, pone en evidencia una vez más las dificultades internas que tiene el partido de gobierno casi al inicio de una campaña electoral cuando vemos funcionarios que han sido criticados por diversas actuaciones y en el caso de este particular que cuando fue puesto en el Ministerio de Medio Ambiente él mismo dijo a través de un video que se vio que él no sabía de ese tema que él no sabe de medio ambiente que es lo que era economista ahora con este caso que sucede en la entrevista que él dio, y la avalancha de comentarios negativos que ha tenido de sus propios compañeros de partido, porque hay que decirlo, si no me equivoco, el señor es miembro también de la dirección ejecutiva del partido de gobierno, o sea, él pertenece al máximo organismo del partido y hemos visto cómo los dirigentes también altos de su propio partido no han apoyado esas declaraciones que le ha dado, sino más bien... Que le han criticado esa actuación. Yo creo que hay que tener cuidado también al momento de hablar y hacer acusaciones. Incluso él no mencionó nombres, pero una de las personas se sintió aludido y llamó a un medio de comunicación y respondió sobre ese tema en particular. Pero donde yo me quiero enfocar realmente con relación a este tema que sucedió durante esta semana es al tema de las dificultades internas que presenta este partido. Cuando aún no inicia el proceso electoral, cuando vamos a la puerta de un proceso en uno o dos meses de una pre-campaña de manera oficial para elegir las candidaturas, que si con estas declaraciones se evidenció esta división interna, ¿qué va a ser ahora cuando se inicie el proceso para elegir los candidatos de ese partido, las candidatas de ese partido, cuando te aparezcan dos, tres, cuatro, cinco y seis candidatos? en diferentes municipios y provincias del país, como en el caso de Santo Domingo Este, que ahí el partido de gobierno tiene una gran dificultad, donde hay más de cuatro o cinco candidatos aspirantes a alcaldes que están en contra del candidato del alcalde actual del PRM, que ese es un símil que podemos poner. O sea, ahí estamos, estamos hablando de un ministro que ahora mismo se evidenció que están en contra de él muchos dirigentes del partido. Pero en Santo Domingo Este te pasa lo mismo también. Tú tienes un alcalde del partido de gobierno y tú tienes cuatro o cinco dirigentes que están agrediendo totalmente en contra de ese candidato, de ese alcalde actual que tiene el partido de gobierno. Y esa es una de las tantas situaciones que aparentemente vamos a ver de nuevo en este proceso electoral, en el partido de gobierno, donde hay una lucha de intereses más fuerte, quizás en los partidos de oposición, porque el que está en el gobierno entiende que lo tiene todo y que puede seguir con todo y que puede abarcarlo todo y se entiende también de que todo el que está ahí tiene derecho igual de aspirar como si sí lo es, pero que tiene las condiciones también para hacerlo en ese momento particular y en la localidad que representa. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema que creo que va a dar mucho de qué hablar estas dificultades internas más ahora cuando se acortan los plazos para elegir los candidatos de los partidos políticos. No, es, es tan importante, eh, Ramón, porque al final, señores, cuando nuestro compañero habla que los plazos cada día son más cortos, porque cada día que pasa, ya el ambiente electoral, las obligaciones de los partidos, son definitivas, son irrevocables. Entonces, esa debilidad institucional, eh, muchas personas que quieren aspirar, que quieren aspirar, y yo entiendo que el mensaje que tiene que enviar ese partido, si bien es cierto que la democracia debe de revestir toda plataforma política, no menos cierto es que en muchos momentos tenemos que ser, tener, señores, esa cultura de desprendimiento. El más grande líder socialdemócrata, José Francisco Peña Gómez, muchas veces utilizó dicha herramienta, pero al punto que cuando ese partido que hoy se habla PRD-PRM, pero son una misma familia, un origen, porque muchas de esas personas estuvieron en el PRM, en el PRD, ¿qué tuvo que hacer en un momento José Francisco Peña Gómez porque no se ponían de acuerdo? Muchas veces, ¿qué tenía que hacer Peña Gómez? Ser él el, el, el candidato, como pasó aquí cuando fue alcalde de Santo Domingo, Distrito Nacional. Pero está el caso que José Francisco, buscando, señores, una persona que le daba valor a los profesionales en República Dominicana, ese 20%, esa reserva, José Francisco la tenía en sus manos para esas figuras, esas personalidades. Más allá de esa plataforma política, se le diera un espacio como legislador, que señores, pudieran hacer aporte. Entonces, así un híbrido entre la masa, entre la masa popular, como también vuelvo a repetir, esos grandes profesionales. Señores, ahí está el ejemplo que da mucha pena que hoy en día profesionales no quieran involucrarse a la política. El caso. De Artañán Pérez Méndez. Señores, un abogado que dominaba tanto el derecho penal como el derecho civil. Un doctrinario, un maestro de maestros. Ese señor fue regidor por el PRD. Señores, hoy en día, hoy en día, hemos perdido verdadera, verdaderos profesionales en el ambiente político, Ramón, de nuestro país. No es así. Y, no es... y esa, hablo de la reserva que José Francisco Peña Gómez hacía sido una combinación entre esa masa popular del partido como también otros sectores. Claro que sí, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, con el caso que estamos hablando ahora, tuviste también durante toda la semana la cantidad de los diputados también de, del PRM que estuvieron pidiendo y que le están pidiendo la, la destitución al presidente. Incluso en un medio de comunicación también se habló de que van a haber cambios en el gobierno, van a haber cambios en, en varios ministros, incluyendo al ministro en cuestión del tema que estuvimos hablando y entre otros más. O sea que podemos esperar también que quizás sucedan cambios en el gabinete del presidente cuando él entiende también en un momento que debe de relanzar el gobierno a la puerta de un proceso electoral donde los funcionarios que lamentablemente no le han dado la, da, dado la talla. En, diferentes, en las diferentes instituciones en la cual están ejerciendo su función, entonces que el presidente tenga la libertad de removerlo para que las cosas comiencen a funcionar donde no están funcionando. Hay un elemento importante, Ramón, en la vida. Si usted trabaja con una persona, si usted, por ejemplo, el presidente de la República, usted es funcionario, ¿cuál es el ejemplo a seguir? cómo actúa el presidente, porque si el presidente es prudente en muchas decisiones, muchas veces sabe callar, ¿qué debe de hacer sus discípulos, sus funcionarios? ¿Actuar de la misma forma? No dañar, señores, no dañar ahora, este, este año, estos meses, lo que nosotros queremos que nuestro país a nivel político tenga estabilidad. Porque señores, si no hay estabilidad política se refleja en los otros sectores porque al final todos somos dominicanos. Y es el gran error que comete la clase política en sentido general. Y lo que nos más, nos más duele es cuando pasa, cuando usted está en el poder. Y eso es lo que estamos observando con muchos funcionarios que con mucho lamento siguen actuando de manera miope. Con mucho lamento, siguen actuando de la manera cavernícola de hace 10, 15, 20 años, el mismo modus operandi que nosotros pensábamos que ya eso no existía en la política en nuestro país. Y nos duele, señores, porque este país en algún momento puede existir un estallido. Señores, son muchas las personas que nos están hablando que quieren irse de este país porque han perdido la esperanza. Y parte de la culpa de esa cuota social, ¿quiénes las tienen? Los políticos de este país, señores, que muchos de ellos quieren quedarse con la República Dominicana, destruirla. Por eso es que nosotros ya desde hace unos meses estamos llevando el discurso de no degradación social y política, señores. La degradación está destruyendo a la sociedad dominicana. Tenemos que salvarla con hombres que se empoderen, hombres que sean coherentes, hombres que hoy digan azul y mañana verde porque le están dando un dinerito. Y el país está harto, señores. Está harto de lo mismo. Gente que comienza con un discurso y de que le dan unos cuartos, ya no hablan. Aquí queremos, señores, coherencia política. Los políticos dominicanos tienen que entrarse en ese chi, en ese chi que no lo tienen. Coherencia, coherencia política. Es así. Vamos a una pausa comercial y retornamos en breve aquí con más en Tribuna TV. Seguimos en Tribuna TV. Ramón, un hecho lamentable que demuestra, señores, cómo está la sociedad dominicana. La muerte de un joven, estamos hablando de Joshua Fernández. Ahora estamos hablando del 16 de abril, un atraco en un centro de diversión con un grupo de jóvenes, salió de, de, de su instituto. Y señores, un proyecto de vida. ¿Qué podía hacer ese joven? Señores, ese joven podía ser un profesional exitoso, podía ser un gran empresario, podía ser hasta presidente de la República Dominicana. Y hoy, con mucho lamento, con mucho lamento, este caso, que ahora tiene una gran connotación pública, porque está envuelto el hijo de un influencer, el doctorcito, el hijo de doctor Nastra, ya por eso tiene esa gran influencia, notoriedad pública dicho caso, pero tenemos, señores, que irnos a la profundidad de ese caso, de cómo jóvenes se dedican a buscar dinero fácil para tener dinero, alcohol, mujeres, y un joven que hasta ahora el tipo penal que puede imputársele es la complicidad. Hasta ahora hay que ver al final cuando el Ministerio Público presente su teoría del caso, cuando el Ministerio Público termine de instrumentar dicho expediente. Pero al final del trayecto, señores, lo que demuestra es que la sociedad dominicana no va bien y que muchas veces ese libertinaje que observamos en los barrios, ese desorden que observamos, si bien es cierto que en esa población hay jóvenes honestos, pero también hay un grupo de jóvenes que van por mal camino, que a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, no se les está enviando el mensaje digno para ellos y de ejemplo, lo que están observando es buscar el dinero rápido, porque tal vez ese joven no tenía la necesidad de involucrarse en dicho caso pero su ambición, su inmadurez, lo llevó a eso. Y es una reflexión, señores, que tenemos que hacerla. Señores, en los 70, en los 80, en los 60, los periódicos estaban llenos de sangre, que caían muchos jóvenes. ¿Por, por qué lo hacían? Por sus ideales, por sus principios. Hoy, señores, nuestros jóvenes caen abatidos por la criminalidad. Por, vuelvo a repetir, por querer llevar una vida artificial de inmediata, de buscar el dinero como sea. Y los referentes aquí, señores, se han perdido. Aquí, desde que nosotros empezamos a estudiar, yo tenía a Artañán metido ahí. Tenía a Ramón Pina Cebedo metido ahí. Tenía metido ahí el señor que yo trabajaba, que yo decía: sí, me gusta como él habla. Me gusta cómo le habla a los jueces, cómo habla con los clientes, cómo estudia, cómo se prepara. Pero hoy, señores, los referentes que tenemos están llevando a que la nueva generación de nuestro país esté tomando otro camino, señores, que va a destruir, si eso sigue, a la sociedad dominicana. No, es lamentable ese caso que ocurrió durante estos últimos días y que estén envueltos, sobre todo, muchos jóvenes. Y tal como tú señalas, eso muestra la, la degradación que lamentablemente está llevando nuestra sociedad. Y yo estaba en un programa de televisión también en esta semana y me preguntaron sobre ese y otros casos, sobre lo que está pasando con los jóvenes dominicanos, con, con la sociedad dominicana. Y yo digo que eso hay que mirarlo en dos vertientes. Primero, en la formación de hogar. Yo entiendo que la formación que te dan en tu hogar tus padres tu padre, tu madre, tus abuelos, tíos, tu entorno familiar, influye mucho en el ciudadano que tú te conviertes cuando ya tú adquieres la mayoría de edad. O sea, esa formación de hogar es muy importante. Lo que los hijos y las, y la, y, y ven en sus hogares, eso influye de manera en, en su formación y en su ejecución ya como ciudadanos en la sociedad que ahí debemos también enfocar en lo que debe de ser la formación de hogar. Pero hay un segundo punto con eso, que tiene que ver también con la parte gubernamental, con las políticas públicas, que el Estado está llamado y obligado constitucionalmente de proveer a través de los ministerios, a través de, los, de las instituciones pertinentes para cada caso. O sea, que nosotros, viendo todo esto que está aconteciendo en nuestro país, y que lamentablemente también está pasando en otros países del mundo. Como sociedad debemos de revisarnos, de ver qué, qué, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar, que la sociedad que ahora va subiendo, los jóvenes que ahora van a tener sus hijos, piensen también en esa formación de hogar que deben de darle para que en el futuro presente y no tan lejano de sus hijos, cuando ya estén... En pleno derecho de insertarse en la sociedad y que en muchos casos vemos que están involucrados hasta menores de edad también. O sea que esa formación que podemos dar desde nuestros hogares y también las políticas públicas que el Estado está llamado también a crear, nosotros podamos mirar eso con tiempo para que podamos resolver o, o parar o bajar un poco estas situaciones de tanto lamento que vivimos en nuestra sociedad. Esa es la, esa es la realidad y, y todo, señor, empieza en el núcleo familiar. Por eso es que tenemos el gran compromiso, tenemos el gran compromiso como sociedad dominicana, aunque muchos digan que nosotros estamos soñando, pero al final, si no se rescatan esos valores, la República Dominicana no existirá, no existirá un mejor mañana, porque hoy esa degradación se debe desde, desde, señores, un hogar. Nosotros apostamos que cuando los hogares en República Dominicana sean otros, los sueños para tener una democracia, instituciones fuertes, señores, en nuestro país, en nuestro país, se dirá, hoy la República Dominicana es fuerte. Hoy la República Dominicana tiene educación. Hoy la República Dominicana tiene patriotismo. Aquí, señores, en las escuelas, en las escuelas, nuestros muchachos, muchos de ellos no saben ni cantar el himno. Muchos de ellos no saben los aportes que, que hizo en su momento en la restauración Gregorio Luperón. No saben qué hizo Ramón Matías Mella. No saben qué hizo francisco del rosario sánchez y señores aquí si no tenemos esos hechos históricos presentes presente a nivel de la nueva generación pero también ese amor familiar señores la república dominicana con mucho lamento tengo que decirlo está perdida está uy, perdida y que ahí también influye mucho también los lamentables embarazos en adolescentes también. Cuando tú vienes de embarazos de adolescentes y esos niños que se, que se crían, nacen en, en hogares sin su madre presente, sin su padre también presente, o sea, en un hogar totalmente disfuncional, eso también provoca este tipo de cosas. Yo creo que la génesis del asunto está ahí. O sea que nosotros tenemos que enfocarnos en esa parte de, de ese núcleo. De la familia, de esa formación, de ver en qué ambiente familiar crecen nuestros niños y conjugarlo también con lo que te comentaba, con esas políticas públicas que el Estado está llamado a crear. Porque ponte tú, si una joven quedó embarazada con 16 años, la joven tiene que irse a, a continuar estudiando. Bueno, ¿con quién se queda el niño? Si no tiene la abuela, si no tiene el tío. Entonces, ahí entra el Estado en proveer, en proveer de esos lugares, esas instancias infantiles adecuadas para que ese niño o esa niña crezca, se desarrolle en un ambiente positivo, que mientras su madre esté en otro espacio, porque las, la situación que tiene la provoca a no tener a su hijo consigo en ese momento, sino que tiene que salir a trabajar o estudiar, entonces el Estado proveer también esa herramienta para el desarrollo de los niños. Claro, es, es esencial. Y, y cuando tú hablas de esos embarazos, Ramón, eso es algo, señores, que por no existir conciencia por no existir planificación, señores, es un golpe letal, letal al desarrollo de esta República Dominicana. Otros países, señores, se planifican hasta cuál va a ser su población en los próximos años. Eso hace países, países que tienen, señores, instituciones fuertes y que tienen un programa que puede llegar cualquier gobierno vuelvo a repetir, y saben hacia dónde van. Pero aquí muchas veces en la República Dominicana, nosotros pensamos que estamos, señores, en un vacío. Un breve anécdota. Nosotros esta semana estuvimos en un tribunal, salgo del tribunal, me estaciono en una gasolinería y ahí me atiende una joven, una joven, señores, de apenas 21 años, 22 años. Ella me escucha hablando de temas de derecho y me dice: Señor, usted es abogado. Yo le digo: Sí, yo soy abogado. Me dice: Mi esposo está en la cárcel. Usted me puede ayudar. Usted me puede ayudar. Y yo comencé a reflejarme. Esa joven, señores, trabajando como bombera. Una joven que se veía bien. O sea, una mujer, una mujer que prefiere mejor, señores. Otra vendiera su cuerpo, otra estuviera con otro hombre, pero ella prefiere ser bombera para mantener a esos dos hijos, jovencita. Y uno dice, Dios mío, ¿hacia dónde va la sociedad dominicana? ¿Hacia dónde va, señor? Es un, es un reflejo de cómo vamos y que las cosas deben de cambiar. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más tópicos que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Señores, estamos de vuelta en Tribuna TV y como ustedes saben y se ha comentado durante toda esta semana, en el día de mañana domingo 21 de mayo, el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, celebrará su 38 octava Convención Nacional Ordinaria para elegir sus autoridades nacionales para el proceso el periodo 2023-2027. Nosotros Aprovechamos este escenario para comunicarle a los dominicanos que nos siguen aquí cada sábado en Tribuna TV que el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, quien encabeza la plancha número uno para reelegirse como presidente del PRD, nos ha escogido a nosotros para acompañarlo en esa plancha como secretario de organización del partido a nivel nacional. Nos sentimos contentos con esta decisión. Y esta presentación que nos ha hecho el presidente del partido para, junto a él, conducir el partido en este periodo 2023-2027. En esta plancha también estará conformada por Doña Pey Cabral, viuda Peña Gómez, como secretaria general, nosotros en, en organización y el presidente Miguel Vargas como presidente del partido. Mañana tendremos esa gran fiesta de la democracia y de todos los perredeístas, quienes se darán cita desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A ejercer su derecho al voto en el Hotel Crown Plaza, ubicado en el Malecón de Santo Domingo. Es decir, que todos los PRDistas que son delegados, que están hábiles para votar, pueden entrar a la página web del partido, www.miprd.org, y revisar si su nombre está dentro de los 1.597 delegados que tienen derecho al voto por mandato estatutario. Es decir, que tendremos esa gran fiesta de la democracia mañana esta convención nacional doctor José Francisco Peña Gómez en honor a la conmemoración del 25 aniversario de su partida física que justamente fue un 10 de mayo que se celebra en este, que se celebró en este mismo mes y mañana tendremos esa convención nacional para elegir esas autoridades quisiera que el señor director nos pasara unas imágenes con audio que tenemos de la invitación que nos hace para mañana domingo en esta convención el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas. Adelante, señor director. Compañeras y compañeros PRDistas, este domingo 21 de mayo, celebramos nuestra convención nacional ordinaria, José Francisco Peña Gómez, rindiendo así tributo y homenaje de reconocimiento y respeto a su memoria en conmemoración. Del 25 aniversario de su partida física. Invito a todos los delegados y delegadas a participar de manera militante y entusiasta para que hagamos de ese día una fiesta de la democracia perredeísta y contribuyamos todos al fortalecimiento de nuestro partido y a su consolidación como una verdadera opción del pueblo en las elecciones del 2024. En esta convención estoy presentando mi candidatura a la presidencia del partido, acompañado por doña Peggy Viuda Peña Gómez a la Secretaría General y por Ramón Arnaldo Pimentel como secretario nacional de organización. Votando por nuestra plancha, la número uno, votas para fortalecer el partido del presente y el PRD del futuro. Ahí estuvimos viendo, Giovanni, la invitación para esa convención nacional que celebrará nuestro partido PRD mañana domingo. Excelente, eh, querido Ramón, amables televidentes. Es un ejemplo, señores, que en esa boleta, en esa boleta, tener la cuota de la juventud, Ramón. Señores, José Francisco Peña Gómez, con 30 años, secretario general del PRD. Hoy en día tenemos el lujo de tener al secretario de organización más joven en una organización política en estos momentos. Señores, ¿quién es el secretario de organización del PRM? Con todo el respeto que le tenemos, pero no representa una nueva generación política. Pero cuando nos vamos a la fuerza del pueblo, ¿el secretario de organización refleja una nueva generación política? No. Estamos haciendo un precedente en el escenario político de nuestro país con la situación planteada de presentarle al pueblo, de presentarle al pueblo a Ramón Pimentel como secretario de organización, que en estos momentos, Ramón, ya José Francisco Peña Gómez, y en tu caso está en la historia, no solo en el PRD, sino es un precedente en todo el escenario político del país. Así es, ¿no? y nos sentimos comprometidos aún más, más como tú señalas, de inyectarle el dinamismo, la energía, el amor por el partido que necesita en esta etapa la Secretaría de Organización del PRD, para que el PRD fortalecer este PRD del presente que tenemos, pero también fortalecer el PRD del futuro, el PRD que queremos construir, y junto a esta sinergia, este gran equipo de trabajo que está conformando el ingeniero Miguel Vargas, conjugando la mujer, la juventud, la experiencia, vamos a lograr una gran gestión en estos próximos cuatro años para el PRD y también que es el compromiso primordial que tenemos para que en un año podamos llevar al partido al gobierno y que tengamos más alcaldes y alcaldesas del PRD, más diputados y diputadas del PRD, más regidores y regidoras del PRD, pero también tengamos un presidente de la República. Del Partido Revolucionario Dominicano. Así es, muy contento, muy contento con este precedente que se va a hacer, Ramón, ya el día de mañana. Así es. Y más aún en el aniversario de José Francisco Peña Gómez. Contener ese nombre significa que las cosas, las cosas van bien en esa plataforma política. Vamos a ir a una pequeña pausa, amable televidente, y regresamos con la parte final de esta plataforma. Tribuna TV. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Señores, nosotros sabemos que a Luis Rodolfo Abinader Corona le ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Primero, la crisis del COVID. Segundo, la crisis económica internacional. Uno de los grandes alientos, señores, que si no fuera por ese aliento, yo no sé a dónde estaría la República Dominicana. Estamos hablando de las remesas. Esos dominicanos que tienen 10, 15, 20 años, 30 años que no están en su país, pero que tienen su corazón en el pueblo dominicano. Envían remesas, envían dinero a este pueblo. Qué afirmó esta semana el Banco Central. La República Dominicana recibió 3300 millones de dólares en remesa el primer cuatrimestre de este año. El Banco Central informó por lo dominicano, vuelvo a repetir que el país recibió 3.300 millones de dólares en remesa el primer cuatrimestre, un crecimiento de 2.7% con relación al mismo periodo del 2022. En abril se registró un valor de remesa de 811 millones de dólares con un aumento de 0.1, comparación con ese mismo mes del año pasado. Estos flujos marcan el cua cuarto mes. Con crecimiento consecutivo en lo que va de año, extendiendo el aumento observado desde el inicio último del 2022, dijo el Banco Central en un comunicado esta semana. Increíble, querido hermano, si no fueran por la remesa, no sé, no sé qué sería de la República Dominicana. No, y que eso también se evidenció bastante durante los tiempos pandémicos y pospandémicos donde muchas de las personas que quedaron desempleadas aquí en la República Dominicana subsistieron durante esos largos meses de la pandemia por las remesas que le enviaban los dominicanos en el exterior, que muchos de ellos también se quedaron sin empleos allá porque cerraron sus, sus oficinas o sus negocios, pero el gobierno allá de Estados Unidos tuvo un plan bastante abarcador de apoyo a, a las familias. Eh, estadounidenses y que ese gran apoyo que ellos recibieron allá también pudieron enviarlo a sus familiares dominicanos que estuvieron aquí. Entonces tú decías ese tema de que el tema de las remesas, si no fuese por las remesas, bueno, ¿dónde estaríamos nosotros? Eso también te evidencia otra parte, de que si hay muchas remesas también en nuestro país, es que hay mucho desempleo también. O sea, que una cosa conlleva a la otra y es lo que hemos venido hablando en diferentes programas eh, cada semana, de la alta tasa de desempleo. Que sube cada día aquí en nuestro país y los, y los negocios, los emprendedores, que es un sector bastante importante que nosotros siempre lo hablamos. Y justamente ahora, cuando en esta semana está la actividad de la Asociación de, de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados, que están también pasando por una situación eh, alarmante y, y caótica. Tú ves los dealers que tienen 6, 7 y 8 meses que no venden un vehículo y cuando. Tú miras y observas quiénes son esos empresarios jóvenes que están en los dealers, son en su mayoría jóvenes emprendedores, que en vez del gobierno apoyarlo y proveerles herramientas para que puedan seguir emprendiendo en sus negocios, bueno, lo que hace es que le pone más trabas burocráticas. Entonces, esos son de los temas que nosotros tenemos que ir revisando en nuestro país y apoyar más a esos sectores emprendedores. Requiere nuestra sociedad dominicana. Estoy totalmente de acuerdo. El, el sector emprendedor de este país, señores, es, es el mecanismo para que la República Dominicana pueda tener una economía más fuerte. Porque, si bien es cierto que existen grandes multinacionales, grandes empresas, cuando nos vamos a la historia, señores, nada empieza grande. Y ahí, señores, así como estos pequeños emprendedores están luchando, luchando, así mismo lo hicieron esos grandes empresarios y que hoy las autoridades no le pueden cortar las alas, tienen que apoyarlo, tienen que empoderarlo, señores. Yo invito a toda la clase emprendedora del país que se dirija, señores, este miércoles, este próximo miércoles 24 de mayo a una gran actividad que tendrá la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos que está compuesta, vuelvo a repetir, de jóvenes emprendedores, pero así también existen otros sectores indirectos que también, señores, se han sumado a esta plataforma, porque muchos de ellos dicen, Giovanni, no es solo ese sector que quiere ayuda, también otros sectores quieren ayuda, el sector, por ejemplo, de imprenta, el sector rubro que de manera directa hace sus aportes, por ejemplo, los repuestos, los repuestos, porque no toda la persona tiene tiene el lujo de adquirir un vehículo nuevo. Y al punto, señores, que por la inflación a nivel mundial, esa inflación a nivel mundial, ¿qué ha hecho? Que todos, señores, todos los rubros que son usados tienen ahora más valor. Por ejemplo, usted quiere comprar una máquina de imprenta. Usted quiere comprar una máquina, una máquina Office. ¿Qué pasa con esa máquina Office? El alemana, europea, americana. Hoy, si una máquina costaba 50 mil dólares, Office, 60 mil dólares, usted hace cuatro o cinco años atrás costaba eso mismo. Y ahora... Si ha mantenido el precio en los mejores casos y en otro caso tiene un mayor valor. Pero eso es la imprenta, pero también en los vehículos, también en la parte tecnológica, señores. En todo. Y eso, ¿qué ha, ha surtido el efecto? Que gran parte de los jóvenes emprendedores hoy dicen, Giovanni, pero ¿qué puedo hacer con mi negocio? Voy a tener que cerrarlo. Voy a tener que bajar los gastos. Pero tengo este dinerito y no sé en qué invertirlo. Señor, ustedes saben todos los jóvenes que me llaman a mí que tienen dinero y no saben cómo invertirlo, porque aquí no se enseña la cultura financiera, la cultura de inversión, aquí no se enseña nada. Hay que enseñar a una persona que pueda pueda, señores, echar hacia adelante, porque al final si no lo hace como hablamos aquí en un principio, ¿qué pasará? Los casos de asalto, los casos de muchos jóvenes que están buscando la vuelta por México, que me dice mucha gente, Giovanni, pero ese muchacho dio 800 mil pesos, un millón de pesos, para irse de su país, no podía poner un negocio con ese dinero. Y yo le digo, no va a pensar eso. Cuando él entiende, Giovanni, ok, tú eres emprendedor, pero dame la fórmula. Giovanni, tú tienes oficina, tú haces negocio, pero dame esa fórmula, Giovanni, porque yo veo que aquí todo es eh, pérdida, aquí todo me está, cada día mi negocio está mal, Giovanni, quédate tú aquí. Es lo que me dicen muchos de ellos. Y yo me siento, señores, consternado cuando observo muchos jóvenes que están tirando la toalla. Eh, eh, te iba a decir Salomón, que es un amigo mío eh, empresario, que están tirando la, la toalla. Y no quieren, señores, tirar su pleito aquí en su país. No, y que eso está pasando en dos vertientes. Pues está pasando en los jóvenes y emprendedores y jóvenes también que no tienen visa, que te, se están yendo por la vuelta por México. Eso está ocurriendo mucho. Pero también te está pasando con muchos jóvenes, clase media, que tienen su visa, que acostumbran también a viajar a, viajar a Estados Unidos, pero ya ahora se están quedando allá por la falta de oportunidades. Que entienden que no se le está brindando aquí en el país y también por las trabas burocráticas. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene que tener cualquier gobierno, y más el gobierno ahora de turno, es las trabas burocráticas. No puede ser que para un joven emprender un negocio que está iniciando con un capital mínimo tenga que someterse a una serie de regulaciones que no están todavía preparados para hacerlo, quizá. Un joven puede abrir un negocio con 200 o 300 mil pesos, pero ya el mes tiene que pagar una cantidad de impuestos sobre la renta, tiene que pagar TCS, tiene que pagar un sinnúmero de temas que van en detrimento y que no lo ayudan a poder crecer y expandir sus negocios. Entonces ahí es donde el gobierno y las autoridades deben de enfocarse en crear un plan lo más abarcador posible que permita que esa clase de jóvenes emprendedores que no tienen muchos recursos, como esos grandes, esas grandes empresas, esas grandes industrias que sí tienen grandes capitales y que pueden invertir bastante y que pueden pagarte el anticipo y que pueden pagarte la gran cantidad de impuestos que tenemos en nuestro reglamento y que cada día aumentan otros más para poder coayudar a, a ese sector trabajador de nuestro país que necesita generar riquezas porque son también los que generan empleos. Entonces eso también si el gobierno le brinda apoyo. A una clase emprendedora pujante se libera también de carga el propio gobierno, porque tiene una carga más ligera, porque tiene un sector que está proveyendo, que está eh, sumando empleos, que está llevándole seguridad alimentaria a sus familias, y eso también ayuda en los índices del gobierno. Sí, que es lo, lo importante, porque al final, al final, señores, lo que queremos es el desarrollo de la República Dominicana. Y uno de los grandes problemas de nuestro país, señores, que si bien es cierto que en los últimos 15, 20 años la República Dominicana tiene un crecimiento sostenible, señores, como muchos países de la región no tienen ese crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La distribución de esa riqueza. Y nosotros entendemos que si un joven emprendedor logra desarrollarse, la República Dominicana puede ser otra. Aquí, señores, un político que hoy es funcionario, en un momento, en un momento, el discurso de los emprendedores lo tenía en su mano. Uno que es funcionario, que quiere ser presidente, el discurso de, de ser emprendedor lo tenía ahí. Y gracias a ese discurso logró posicionarse, logró de todo por ese discurso. Pero ya ese señor se ha olvidado de todo. Porque ya él logró lo que él quería. Entonces se ha dejado ese sector solo. Y eso, señores, me duele. Porque los políticos tienen que reflexionar. Por eso yo hablo también de la coherencia. Señores, es muy bueno tú tomar un discurso y ya cuando tú logras todo lo que tú querías de ese discurso y tu posicionamiento político, olvidarte. Eso es inaceptable, Ramón. Por eso es que muchos amigos que tenemos en el PRM y en los partidos, muchas veces. Están cuando me ven dicen ahí viene Giovanni a seguir dando consejo. ah pues entonces, los verdaderos amigos somos los que decimos la verdad el que te da mucha lisonja el que te dice que tú todo está tú todo está bien yo quiero ese amigo de lejos yo quiero un amigo que me diga la verdad yo te recomiendo eso Ramón cuando tú tengas una posición pública que tengas personas a tu lado que no te nublen, que te digan, Ramón, vamos mal, Ramón, tenemos que hacer esto, esto diferente, porque si no, señores, eh, eh, va a chocar con la realidad, porque usted puede andar en aire acondicionado, en una jipeta, y usted tiene que ver las la cosas, realidad. la realidad. No, yo lo que hablamos justamente en estos días, salió una encuesta recientemente donde hablaba de la aceptación del presidente versus la aceptación del gabinete. Y el gabinete del gobierno está muy por debajo, muy por debajo. Eso te manda una señal a ti clara de que no hay una coordinación dentro de la jefatura del Estado y por dónde va el gabinete y lo que supone que es el entorno de gobierno de un presidente. Entonces ese tipo de cosas que el presidente Abinader está viendo porque él maneja esos números diariamente y semanalmente y más lo que ha acontecido en esta semana con varios ministros y funcionarios de su propio gobierno y de su partido, con diferencias internas en actuaciones, entonces ya ahí se deben de tomar esas medidas para resolver esos temas. No, hay que hacerlo. O sea, si usted no toma medidas, si usted no dice la estrategia política que tenemos que tener en estos momentos para seguir posicionando la marca del PRM, pero del gobierno. Señores, uno a veces dice, Ramón, y, y, y le estoy haciendo un llamado a todos esos jóvenes políticos que dejen de, de hacer tanta política populista y que gasten, por favor, unos minutos, unos minutos los fines de semana de leer la historia política de nuestro país. Cuando nosotros hablamos posicionamiento de la marca con el posicionamiento del gobierno, señores, son totalmente diferentes. Lo que pasa es que el PRD, PRM, que son familia, en su historia siempre la miopía, señores, la tienen ahí, la tienen ahí. ¿Por qué invito a estudiar? Porque cuando usted se va a la historia en los 70 y los 80, que estuvo en el gobierno el PRD, ¿cuáles fueron los problemas? Las diferencias internas del partido, del partido en esa época revolucionario dominicano y los gobiernos de Antonio Guzmán, Salvador Blanco. Uno iba por un lado, uno iba por el otro. Entonces, si usted no sigue los pasos del presidente Luis Abinader, que por lo menos parece que tiene más conciencia que ustedes, si usted es discípulo de Luis Abinader, tiene que actuar como Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader está callado y usted como funcionario está cacareando y buscando un morbo, un populismo, destruyendo las dos marcas, marca del partido y marca del gobierno. Porque al final, señores, como decía Balaguer, que la obra de gobierno, hable. Usted se calla como político y deje que la obra, la obra fluya, para que así usted tenga posibilidad de mantenerse en el poder. Pero señores, cuando usted no observa a su presidente, que tiene una pasta humana muy diferente, un accionar diferente, señores, ¿hacia dónde usted va? Hacia, yo, yo no sé qué pasará aquí, porque no entiendo cómo una persona va para un lado y usted que es funcionario que está con esa persona, usted va por otro. No, y eso se está reflejando en las encuestas, porque esta semana se dieron varias encuestas. Y a medida que se vayan acercando los plazos, van a salir más y más encuestas reflejando. Y en todas las que yo he visto, no hay ningún candidato que tenga el 50 más uno en el día de hoy. La oposición que está dividida maneja su porcentaje en esos tres partidos mayoritarios que están en la oposición y el partido de gobierno no llega al 50. Entonces eso también se va a venir reflejando cuando la campaña vaya acercándose más, cuando se calden más los ánimos dentro de los partidos políticos y cuando los días ya estén más cercas propios de, la, de las elecciones próximas. Así es, Ramón, porque la, de, finalmente... La política se nutre de realidades, no de pasiones. Para terminar ese tema de las encuestas, cuando aquí me dicen que le, la encuesta del gobierno le está dando un 30% a Lionel Fernández, le dan de un 9 a un 14, 15, 16 a Abel Martínez, a Miguel Vargas un 1%, muchas veces. Un 5. Un, bueno, un 5, vamos de 1 a un 5%. Señores, pero cuando usted hace un análisis, el gobierno le está dando más de un 40% a la oposición. Y cuando tú sumas, cuando tú sumas el porcentaje de Luis, estamos hablando que hay una diferencia de un 5 a un 7% según la encuesta del gobierno, que favorecen al gobierno faltando todavía un año. Entonces, señores, si esa oposición se unifica y el gobierno comete errores, ¿qué puede pasar? Ahora ellos me dirán, no, Giovanni, no es así, nosotros vamos a cometer errores, tenemos más del 50%. Usted me excusa, como yo no, no soy pasional como usted, usted tiene que aprender, usted tiene que estar cinco y seis pasos por delante de su adversario. Ahora, si usted sigue la política con galloloquismo y ya usted entiende que Luis ganó porque esto es un sello gomígrafo, excúseme, pero yo como analista político me gusta analizar todos los escenarios. No, y que todavía, como te dije, la campaña no ha iniciado. Cuando la campaña inicie y la oposición comience a enfrentar más al gobierno con todos los temas nacionales y con todas las deficiencias que muestra la gestión actual, entonces tú verás el cambio en esos números. Así es, tenemos que irnos, darle las gracias a los televidentes. Para nosotros un honor, una distinción. Todos los sábados, Ramón Pimentel y Giovanni Morillo llevándole luz a este pueblo. Pero sobre todo, señores, con un interés, de que la República Dominicana sea otra en un futuro. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches.